En este video les contaremos nuestra experiencia en Coveñas, un lugar no muy apetecido por la gente y que usualmente está por debajo de Cartagena y Santa Marta en el top de lugares para vacaciones. Nuestro viaje comenzó desde Medellín a las 3:45 de la mañana del día sábado, hacia Coveñas Sucre, con aproximadamente 9 horas de recorrido en un carro particular. También se puede ir en bus y el costo por trayecto puede estar en un promedio de 150 mil pesos colombianos. Pasamos por 9 peajes con un costo total de 90.500 pesos colombianos y llegamos a Coveñas tipo 2:30 de la tarde. Durante el trayecto se puede disfrutar de paisajes hermosos. Te recomendamos tener una buena playlist descargada para escuchar música, ya que hay partes donde la señal del internet no es estable. Una nevera pequeña para mantener bebidas frías y algo de snacks para hacer más ameno el camino. Nos hospedamos en Palma Caoba, un condominio de cabañas con aproximadamente 35 de estas, cada una con capacidad para 10 personas. Es importante que tengas en cuenta que no se permite el ingreso de mascotas. Para el alquiler de la cabaña, el costo por persona fue de 250 mil pesos colombianos y el tiempo de estadía es de sábado a sábado. Puedes estar menos tiempo, pero el precio será el mismo. En el lugar donde nos quedamos, son unas cabañas perfectas para un viaje familiar, para compartir y disfrutar juntos. Buscamos un lugar que tuviera un precio justo, pero que a su vez tuviera playa y clima chévere. Cada cabaña cuenta con cocina propia, por lo que puedes cocinar durante los 7 días de hospedaje. También tienes la opción de contratar una señora del sector para que te ayude con las comidas. Para nosotros, esta opción es la más recomendable. Tienen muy buena sazón y podrás disfrutar al máximo de tu viaje. Una de las actividades que te recomendamos es la dona rápida. Te llevan atado a una lancha donde te dan un paseo a gran velocidad y la idea es aguantar el mayor tiempo posible sin caer al agua. El precio promedio por persona es de 10 mil pesos colombianos, pero puedes negociarlo en conjunto con otras actividades como el manganito. Coveñas es un lugar perfecto para descansar con playas y atardeceres mágicos, a un precio justo, cerca del archipiélago de San Bernardo, con el islote de Santa Cruz, Isla Tintipán, Isla Múcura, entre otras actividades por hacer. En nuestro primer día no alcanzamos a disfrutar mucho, ya que mientras hacíamos el mercado para los 7 días y nos acomodábamos en la cabaña, se nos hizo tarde para disfrutar de la playa. Ya se estaba haciendo de noche, pero pudimos disfrutar del atardecer que desde el primer día nos empezó a sorprender. Al otro día, Karina, la muchacha que nos ayudó con la alimentación, nos cocinó arepas de huevo de desayuno. El sabor era tan rico que nos comimos de a dos o tres cada uno. Para media mañana nos preparó una picada de varias frutas como sandía, mango, melón para llevar para la playa. Tienes que tener mucho cuidado con los utensilios de cocina y todo lo que te proporcionen en la cabaña, ya que si algo se pierde, toca pagar cada uno de los artículos perdidos. Este día lo disfrutamos todo en la playa semiprivada que tenían las cabañas. Según los locales, esta playa es una de las mejores del sector, ya que no tiene piedras y su arena es clara y limpia. Te recomendamos llevar la nevera pequeña para mantener las bebidas heladas y un bafle para música. Uno de los tours que debes hacer en Coveñas es el archipiélago de San Bernardo, compuesto por 10 islas costeras. Este tour te recogen tipo 8 de la mañana en el condominio en un bus y te llevan al puerto. Cuesta 70 mil pesos colombianos por persona, incluido el almuerzo. También aplica para los niños. El atractivo más grande que tenía el archipiélago era su parque ecológico. Del turismo disfrutaba de más de 15 especies de animales y un grandísimo acuario. Esto fue cerrado por motivo de conservación y protección a la especie. Esto que ya alcanzamos a observar ahí enfrente es lo que se conocía hasta hace poco como el Hotel 5 Estrellas de Cameron, el cual culminó con su etapa y servicios dándole paso a una nueva firma que tiene como nombre Hotel y La Palma Reserva Natural.
Acá el único cambio fue la razón social. De resto son las mismas instalaciones, el hotel es alquilado para cualquier tipo de evento, es en lo que es el pasadía y el hospedaje. De esta isla también se conoce y es la única que tiene propietario, y es el empresario Gabriel Arango, que reside en la ciudad de Itagüí. Señores, nuestra próxima parada ya será en la isla más poblada. El recorrido comienza con unos 25 minutos hasta la primera parada, que es la isla Boquerón, una isla privada. La segunda parada fue el islote de Santa Cruz, al cual sí entramos. El ingreso a la isla tiene un costo de 10,000 pesos colombianos por persona. Es la isla más densamente poblada del mundo. Una vida digna como la salud, la educación, que es un poquito no excelente. No contamos con agua potable, únicamente le pedimos a Dios cuando llueve la comunidad. Acá la sequía nosotros nos asusta, se prolonga entre 5 y 6 meses sin llover. Siempre contamos con la ayuda de nuestra Armada Nacional, que con una sola llamada ella habla con la alcaldía de Cartagena en tiempo de sequía y nos socorre con bongo con agua potable. Así que, por favor, le suplico que todo, antes de salir al recorrido, todo lleve los tapabocas puestos. Juvenal Julio, él le va a contar parte de la historia. Luego siguen conmigo para contarle el resto y después terminamos en el acuario. Así que los dejo con Juvenal Julio, por favor. Presten atención. Buen día para todos. Buenos días. Oiga, y qué alegría. Sentimos todos los isleños, porque isleños solamente no solo es San Andrés, porque apenas uno dice, ¿dónde es usted? Soy isleño. Ah, de San Andrés, no. De aquí, de Los, claro, de Santa Cruz y Los. Bueno, señores, ¡qué alegría! ¿Por qué creen ustedes que todos nos sentimos alegres? Ni se imaginan ustedes por qué, cuando nos visitan. No, nadie tiene idea por qué. Claro, porque de ustedes depende la economía nuestra. Ya nosotros trabajamos es con el turismo, porque aquí ya no hay más donde construir. Hay islas que están más pobladas que estas, pero tienen más donde construir. Aquí nosotros no tenemos más donde construir. Si en el año de 1957 teníamos 36 casas, ya hoy tenemos 133. Hay que controlar eso. ¿Oyó? Esto se incendió en el año de 1957, 29 de junio. Porque todos los techos de las casas en ese tiempo, las 36, eran palma de coco o cocotero. Y las paredes, que hoy día son cemento y arena, eran bareque y papel. Lo pegaban con una goma que se hacía con yuca. ¿Cómo se llama eso? Almidón. Y en otras partes le dicen engrudo. La señora Aquilina Medina, que en paz descanse, estaba velando una imagen. Y hasta la pobre imagen se incendió. La veladora se pegó a la pared y ahí comenzó el incendio. Pero sopló un viento de sur a norte que lo mandaba el demonio y arrasó con 35 casas. Yo tenía 11 añitos y ahora tengo 75. Ahí va. Gracias a Dios no hubo víctima humana. Pero si animalitos como gatos, aves, marranos murieron. De ahí fuera comenzó la gente a hacer sus casitas de material, no tuvimos apoyo del gobierno para nada. Como se pudo, se hicieron sus casitas, todo el mundo fue haciendo sus casitas de material porque ya tenían miedo por la de palma.
En el islote de Santa Cruz ingresamos a un pequeño acuario con varios peces y dos tiburones nodriza, los cuales son totalmente inofensivos y tienes la posibilidad de nadar con ellos. Después de conocer la isla más poblada del mundo, nos dirigimos a Isla Múcura, donde hicimos careteo, nadamos un rato en sus aguas cristalinas y luego almorzamos. Estuvimos en la isla alrededor de 2 horas para salir a nuestro siguiente destino. La última parada para terminar el resto de la tarde de nuestro trayecto fue la isla Tintipán. Lo más peculiar de este lugar es su suave arena y sus aguas cristalinas. Al finalizar el recorrido, regresamos al condominio donde disfrutamos un rato más con un buen partido de vóley playa. Finalmente cumplimos una semana en Coveñas, donde nos devolvimos el día sábado en la mañana y así culminó nuestro viaje. Para ese día sábado en la mañana, la playa ya estaba siendo limpiada para recibir a los nuevos huéspedes de la siguiente semana. Esperamos que les haya gustado nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y si tienen dudas pueden escribirnos en los comentarios.